majestad. Reconocemos nuestra necesidad como también nuestra dependencia de ti, eterno Dios. Damos gracias, Padre, por tu Santo Espíritu que nos dirige, que nos guía a toda verdad como también a toda justicia. Obra, oh Señor, con poder y majestad y concédenos que los versos bíblicos que hoy vamos a leer en primer Corintios capítulo 15, Padre, en adelante, podamos, Señor, leerlos, comprenderlos y entenderlos a perfección. Que la luz, Señor, de lo alto resplandezca sobre nuestra mente y abre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para que lo que no habíamos podido entender antes, Señor, en este día lo podamos entender a plenitud. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, que quites también todo estorbo. Quita, Señor, todo estorbo, quita toda oposición. Como también te rogamos que quites toda resistencia de cualquier tipo que sea en el nombre de Jesucristo, amén y amén. ¿Guste por favor tomar su asiento en esta tarde? Cuánto pedimos con el anhelo de aprender, pues a eso vamos a ir, vamos a aprender la palabra del Señor. Le anuncio, verdad, que ya solo tenemos dos capítulos de primera de Corintios. Luego entramos a Segunda de Corintios, luego dirá el Señor si seguimos después de otro libro o si cambiamos, pero sin duda alguna primera y segunda de Corintios sí estaremos hablando esos temas doctrinales que nos faltan aún. Sin duda alguna van a ser de mucha bendición para el pueblo santo del Señor. Primera de Corintios capítulo 15 verso 1, ahí vamos a dar inicio hoy el nombre de Jesucristo. Eh, no sé quién estuvieron el jueves pasado aquí. Estuvo. De qué estuvimos hablando el jueves pasado. Alguien, alguien, hagamos un resumen breve. De hablar en lenguas y, y profetizar. Dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Que dijimos que cuando habla lengua alguien, eh, ¿quién quién le entiende? Seguros. Ah, ajá. Dios le entiende lo que está hablando. Dice la Biblia que el que habla lenguas habla misterios, habla misterios para con Dios. Mira qué glorioso, hermano. Habla misterios para con Dios, aunque las personas que están a su alrededor no le entienden, no le entienden. Pero dice la Biblia que su espíritu también es fortalecido. Es sin duda alguna, hermano, cuando habla, alguien habla lenguas del Espíritu Santo, su alma, su interior se fortalece en Dios. Y dijo Pablo que si alguien habla lenguas, ¿cuál fue la petición? Pida a Dios un intérprete. Mire qué glorioso. Si alguien dijo habla lenguas, pida, solicite a Dios, dijo que, que le dé el don de interpretación o que Dios use a alguien más para que pueda también ¿qué? interpretarlas. Ahora bien, la profecía, ¿para qué era la profecía? ¿O para qué es la profecía? ¿Cuáles son los tres ámbitos de la profecía? Edificación, exhortación y consolación. La profecía no es para garrotear. La profecía no es para sacar un pecado en público a nadie. No, la profecía es para edificación, exhortación y consolación. Esa palabra, hermano, que nunca se le vayan a olvidar. Que usted llegue a 100 años y más todavía, y todavía se sigue acordando estos puntos. Usted sabe que no toda la gente sabe cuáles son los tres ámbitos de la profecía, ¿no? Por eso, es que gloria a Dios que lo estamos aprendiendo, porque yo sigo aprendiendo también acerca de estos puntos que el Señor nos está ministrando aquí. Bueno, entonces hoy toca la resurrección de los muertos. Ah, les repito, voy a tratar la manera de de correr bastante porque sería mucho tiempo eh, que me tomaría si voy bastante despacio, pero trataré de ser bastante entendible en el nombre de Jesucristo de Nazaret. 1 Corintios 15.1 dice de la siguiente manera. Además os declaro, recuérdese, ¿cuál es el contexto que está hablando Pablo? ¿De qué tema habló en el contexto? Lenguas y profecía, ese es el contexto. El 15 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también que recibisteis, en el cual también que perseveráis, hermano, diga conmigo, perseverancia. Diga nuevamente conmigo, perseverancia. ¿Qué dice la Biblia? Que persevera hasta el final. Ese será salvo. Pero en un trabajo usted necesita ser perseverante. Amén. Hermano, qué lindo es que alguien diga: Pastor, tengo cuatro semanas de vacaciones. Pero ¿por qué esa persona tiene cuatro semanas de vacaciones? Porque ha sido estable en un solo lugar. Pero hay personas que nunca gozan de una semana de vacaciones, No, No pueden gozar de una semana de vacaciones. Una semana en un trabajo, otro mes en otro lugar, y usted le pregunta: ¿Y cuántas semanas tiene vacaciones? No, todavía no, ya llevan 10 años trabajando. Qué lindo es, ¿eh? ¿verdad? Cuatro semanas de vacaciones. Pero una persona que tiene cuatro semanas de vacaciones es porque ha tenido paciencia, soportó, lo humillaron, quizás soportó también, y ahí está perseverando. Porque si se va para otro trabajo, ¿qué va a pasar? Algún problema va a tener le van a tener le van a meter otro problema también otro trabajo. Mejor ser perseverante en un solo lugar para que la, para que dé fruto. Igual es el cristiano. El cristiano necesitamos ser perseverantes. Yo en mi carrera en el Señor puedo decir que uno suele identificar personas, hermano, que son estacionarios. Dos meses se congregue en una iglesia y luego, hermano, ya no se ve. ¿Cuándo vienen otra vez? cuando traen otro problema? Otros dos meses se congregan y luego se pierden otra vez: árboles sin fruto, nubes sin agua, dice la Biblia, llevado por cualquier viento de doctrina. El cristiano necesita ser estable en todo momento. Pero eso de estar dos meses en la congregación y luego me voy otra vez. A los seis meses vuelvo otra vez todo herido. y No, eso no sirve. Por eso dice el apóstol: aquí: mire lo que, que precioso. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¡Ay! Verso 2. Por lo cual asimismo, que esta palabra, por lo cual a sí mismo, si que iglesia, si retenéis, anote esa palabra, por favor. Quiero darle esa definición. Si retenéis, anótelo. Reverencia, sujetarse. Estar firme y también estar ocupado. Eso significa la palabra: Retenéis. Oiga. Por lo cual, asimismo, si retenéis que la palabra que os he predicado, ¿qué pasa? Soy salvo, hermano. Diga conmigo: si yo permanezco firme, si yo permanezco estable, si yo me sujeto a Dios, soy salvo. Pero qué pasa con el que no se sujeta a Dios? ¿Qué pasa con el que es bipolar en Dios? ¿Qué pasa con el que te doble ánimo? ¿Qué pasa con el estacionario? ¿Será salvo? Miren lo que dice Pablo. Terminemos de leer el verso. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo. Si no, creísteis en vano. O sea que hay personas que creyeron. ¿Ah? Creyeron en Cristo, pero en vano. Porque solo confesaron a Cristo, pero se apartaron del Evangelio. No se establecieron, no dieron fruto, no soportaron el agravio. Esa persona, dice el apóstol Pablo, creyó en vano. Qué terrible, me imagino yo, estar creyendo en vano creer que tengo algo cuando al final me doy cuenta que no lo tengo. Pero por eso es que el Evangelio vale la pena que todo hombre y toda mujer lo reconozcamos de que es un, una carrera que necesita ser perseverante. ¿Cuántos de aquí alguna vez han corrido? ¿Han corrido? Bueno, Mano Fiches ya se su atleta. ¿Alguien más corre? Pero ¿a quién alguna vez ha corrido hermano? Y, y casi como que la mente le grita, ya no puedes más. ¿Alguna vez? A usted, hermana, como que las piernas siente que ya se le van a así, ya aguaditas. <laughs> usted dice, ya es que ya no, ya no puedo correr. Ahora quiero nada más que caminar o sentarme. ¿Le ha pasado alguna vez? En ese momento está una lucha entre la mente y las piernas, donde la mente le dice, siéntate ya, siéntate. Pero muchas veces no hacemos caso a eso. Seguimos adelante corriendo, por así decirlo. En el caminar con Cristo es igual. Hay momentos que la gente dice, no, es que está tremendo los problemas. Está tremenda la situación. Me voy a quedar. Ya no voy a seguir avanzando. Peor si al otro le dice, yo ya no voy, tú también no vayas. Y, y si se lo logra convencer, se van los dos al mundo. Por eso es que la carrera de la fe hay que, hay que correrla, muy importante, con los ojos puestos. Como dice Hebreos, puesto pues los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Mire, una carrera en el Evangelio, el peor error que usted podemos cometer es ver a mi hermano que se quedó atrás. Mírelo para orar por él y para ayudarle si es requerible, si es requerible, pero no lo mire simplemente, bueno, él se quedó, me quedo yo también. ¿Ah? Eso es peligroso. Nunca mire cómo otro hermano va corriendo. No, este hermano está en pecado, está corriendo mal, yo voy corriendo bien. Eso que usted está viendo lo va a limitar. Otro problema de un corredor cristiano también es, mire, levantar sus manos creyendo que ya lo logró todo: que ya no necesita orar, que ya no necesita congregarse, que ya no necesita leer la Biblia, que ya no necesita servir. En pocas palabras, ya dice, ya soy salvo, ya no necesito nada. O oh, está cantando victoria antes del tiempo. ¿Ha visto hombres? A veces sacan por las redes sociales, hombres que ya van celebrando, ¿ha visto eso verdad? Y otro hermano le pasa, uh, y se queda simplemente el otro, uh. ¿Qué, qué, ¿cuál fue el error? ¿Estaba celebrando antes del tiempo? Nosotros somos salvos en Cristo, pero si nos descuidamos, podemos ser afectados por otro corredor que vaya juntamente con nosotros. Así que mucho cuidado, repito el verso 2. Por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, dice, creísteis en vano. En vano significa sin razón. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Dice de la siguiente manera. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién. Has aprendido, verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden, ¿qué? Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, usemos las escrituras. Tú sé sabio, le dice Pablo Timoteo, tú que has sabido las escrituras desde la niñez, me dice, persiste en lo que tú has aprendido. Mantente firme, le dice, en todo aquello. El, el, el problema mayor de muchos cristianos, yo podría atreverme a decir este, y eso lo dijo el apóstol Pedro: eh, que cuando un niño dice nace, ¿qué es lo primero que, que, que hace cuando un niño nace? Bueno, llora, ¿verdad? Bueno, algunos no lloran, casi como que les, les pegan para que lloren, no sé por qué lloran, no soy médico. Pero luego qué hace ese niño o la mamá qué hace? Le da de mamá, hermano. ¿Quién le enseñó al niño a mamá? Nadie, verdad que no. Nadie le dijo, nadie le, ni el doctor le dijo el nomás que usted nazca, abre su boca y comienza haciendo la. Nadie, hermano. Pero ahí está el niño, mira, nadie le enseñó y ahí se mama sus dos oncitas de leche, las primeritas que le nacen a la mamá. Así también un hijo de Dios cuando ya recibió Cristo y nació de nuevo. No necesita que el pastor le esté diciendo que lea su Biblia. Porque dice la Biblia, el apóstol Pedro, Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Un cristiano que come palabra del Señor, que es la leche espiritual no adulterada, va a crecer mucho versus una persona que no lee su Biblia se va a quedar más pequeño espiritualmente así que en ese punto no depende de, de, de Dios que tanto nosotros vayamos a crecer sino de lo que nosotros vamos a depender de la leche espiritual no adulterada cuánto vamos a decir un gloria a Dios gloria a su nombre bueno entonces ahora 1 de Corintios, avancemos por favor, si no nos quedamos en ese verso. Capítulo 15, verso 3. Dice la escritura: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué pasó? Murió por nuestros pecados, ¿cómo? Conforme a la escritura o las escrituras. Todo lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, es porque ya estaba plasmado, estaba escrito en las sagradas escrituras todo, todo, todo lo que él vino a hacer. Pero viendo ese verso que estamos hoy definiendo, leamos según de Corintios 5, 15 Anótalo por favor. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 15. Dice de la siguiente manera. ¿Y qué? Y por todos murió. ¿Para qué? para que los que viven, ¿qué sucede? Ya no vivan para sí, sino para qué? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Se recuerda que el verso que dijo Pablo, "Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí." Hermano, nosotros necesitamos aprender a ya no vivir para nosotros mismos. Sino a vivir para aquel que un día vino y murió y resucitó por nosotros. ¿Qué quiere decir vivir para él? ¿Ah? Sí, servirle a aquel que un día nos sirvió a nosotros. Amarle a aquel que un día nos amó y nos sigue amando a nosotros. ¿Ah? Apartarnos del pecado, consagrarnos para Él de aquel que un día también se consagró por nosotros. Usted sabía que Jesús fue hombre, ¿verdad? Fue humano. Usted sabía que Jesús también pudo haber pecado si lo hubiera querido. Sí, porque era humano. Él era humano también. Hombre, también tenía. En este caso dice la Biblia: tenía emociones. La Biblia dice que Jesús fue probado en cuanto. En todas las cosas, en todo lo que usted está siendo probado, Jesús también fue probado y mucho más todavía. O sea, que Jesús también se consagró. Se consagró. No sé sea, que no podemos estar diciendo nosotros, ¿verdad? No, pastores, que la carne es débil. Porque la Jesús también tenía una naturaleza humana. Humana, pero él voluntariamente decidió consagrarse. Por eso dice el, el apóstol Pablo. Por todos murió. Así que si por todos murió, ahora nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino vivamos para el Bendito es el nombre de Jesús. Volvamos por favor a 1 Corintios 15, 4. Oiga lo que dice. Y que fue sepultado, ya vimos entonces que murió por nuestros pecados, conforme a la escritura. Y que fue sepultado, ¿y qué sucedió? Y que resucitó. ¿A dónde? Al tercer día. ¿A dónde? ¿Conforme a qué? Conforme a las escrituras. Esa palabra es muy importante, hermano. Este punto que hoy estamos hablando, de verdad que no hay un tema más, podría atreverme a decir, más vital que este. La muerte y la resurrección de Jesús. Porque ahí radica la salvación del hombre. En la muerte y en su resurrección. Si este tema está, estuviera equivocado alguien, podría perder su salvación. Podría perder su salvación. Y ya te lo voy a explicar más adelantito. Eh, quiero leerte Oseas 6.2. Hermano, diga conmigo, Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día. Oseas 6.2. Leámoslo por favor lo que dice Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6 versículo 2. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Nos dará vida cuando, después de dos días, en el tercer día, nos resucitará. ¿Y qué pasa? Y viviremos delante de quién? Delante de Él. ¿Qué hubiese pasado si solamente Jesús hubiera muerto y no hubiese resucitado? Te voy a poner un ejemplo bien sencillísimo en este momento. ¿Qué pasa si un ser humano en Cristo muere? Oiga bien, si una persona ya recibió a Cristo en este planeta Tierra y el día del arrebatamiento esa persona no resucite, ¿qué ganó esa persona? ¿Qué habrá ganado esa persona? En la Tierra había recibido a Cristo. Había recibido a Cristo, pero el día que Cristo venga por su iglesia, esa persona no resucita. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Lo habría recibido de corazón en la tierra? ¿sí, sí me di a entender o no, la persona aparentemente recibió a Cristo en la tierra. Muere. Cristo después viene por la iglesia en el arrebatamiento, pero esa persona no resucita. Quiere decir. Que esa persona que no resucitó, ¿qué estaba haciendo en la tierra? Cuando estuvo vivo, tenía práctica de pecado. Tenía práctica de pecado y por eso, sin duda alguna, como dice la Escritura, el que practica el pecado es del diablo. Y en el Señor, sin duda alguna, no lo podrá resucitar en el día que él venga por su pueblo santo. Ahora, démosle vuelta al otro lado. ¿Qué pasaría si Cristo solamente hubiese muerto? Y no hubiese resucitado. ¿Alguien sabe eso? O dejemos que la Biblia nos explique más abajito. Ahí lo vamos a ver. Leamos Romanos 4:25. Romanos 4:25, por favor. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Y qué pasa? Y resucitado para qué? Para nuestra justificación, anótalo por favor: justificación, absolución y también declararme inocente. Si Cristo Jesús solo hubiera muerto y no hubiese resucitado, no hubiésemos logrado ser rescatados, pues estuviésemos todavía en nuestros pecados. Todavía la culpa de la iniquidad del pecado estaría sobre nosotros. Aunque él hubiese muerto, si él no hubiese resucitado, repito, nuestros pecados estarían para con nosotros. Pero cuánto tan fe que Cristo sí resucitó. Bueno, no lo decimos nosotros, lo dice la palabra del Señor. Y como lo dice la palabra del Señor, nosotros podemos creerlo. Dale un aplauso a la resurrección de Cristo Jesús. Él se levantó de entre los muertos, como dice la escritura. Resucitado. Mire qué glorioso. Resucitado para nuestra justificación, volvamos a 1 Corintios 15, capítulo 15, verso 5. Quiero avanzar más. Y que apareció a Cefas, hermano, ¿quién era Cefas? ¿Ah? Sí, recuérdese que Pedro tenía muchos nicknames. ¿Cómo era el primero? Simón, Pedro, Cefas. Mire cómo le llamaba usted llegaba donde vivía eh, está Cefas ¿quién es Cefas? ah Simón llega a otro lugar está Pedro ¿quién es Pedro? es Cefas Mir, Cefas Simón Pedro ¿cómo le llamaban usted en su país? no me diga nada de eso ven bueno pero Pedro sí tenía tres tenía Cefas Simón y también Pedro bendito es el Señor y que apareció a Cefas y después a los doce ahí habría mucho que hablar pero Avancemos. Después apareció a quienes a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. mire cuántos apareció Jesús. ¿A cuántos apareció más? Dice, a 500 antes de él ser levantado. Una pregunta: esto lo hemos hablado. Yo sé que hasta, hasta van a estar luchando ahí para responder. ¿Quién responde más rápido? ¿Cuántos días estuvo Jesús después de resucitar aquí en la tierra? ¿Ah? ¿40? ¿Y qué estuvo haciendo? ¿Ah? Se les aparecía. Ya vimos aquí a quién se le apareció. ¿A quién se le apareció primero Jesús cuando resucitó? A María Magdalena. No fue ni a su mamá, sino que a María Magdalena, de la que había echado, dice el Señor, siete, siete, siete demonios. Se le pareció a los doce, se le pareció a Tomás, se le apareció 500. Y luego dice la escritura que por 40 días estuvo aquí. Eso lo puede hallar usted en Hechos capítulo 1, pero no creo que lo leamos o si nos alcanza el tiempo. Eh, dice el verso 6: Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún, muchos viven aún, perdón, y otros ya duermen, ya están muertos. Verso 7: Después apareció a Jacobo. Después apareció a quienes a todos los apóstoles y, y al último de todos como a un que a un abortivo anota lo que significa abortivo ahí fuera del lugar <laughs> oiga lo que dice Pablo ya fuera del tiempo dice Pablo fuera del lugar dice se me apareció a mí oiga esa palabra y, y, y al último de todos como un abortivo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cuántos ah, habrá alguno que fue Saulo de aquí? Pastor, ¿qué significa eso? ¿Que alguien persiga a la iglesia? ¿De, ¿De aquí, antes, en su vida pasada, alguien fue Saulo? Pastor, no le entiendo. ¿Qué significa perseguir? Saulo la perseguía para meterlos presos para que ellos murieran también. En el tiempo de hoy, ¿qué sería un Saulo? Una persona que se levante contra un hermano de Cristo. Ese es un Saulo. Ese es un Saulo. Por eso es que nosotros como iglesia aprendemos a eso, a orar por los Saulos del siglo XXI. Porque, hermano, porque si un Saulo se convierte en Pablo, es un hombre bien usado por Dios. Para Dios no fue imposible cambiar a Saulo, lo transformó en un Pablo. Así que tengamos mucha, mucha eficacia en esa oración cuando oramos por un Sábulo. Aquellos que muchas veces que se levantan contra un hermano, Señor, tú puedes cambiar. Tú puedes transformar, Señor, ese carácter de mi hermano, de mi hermana o de ese amigo para que sea un hombre usado por ti en tu palabra. Nombre de Jesús. Bueno, en, vamos a 1 Corintios capítulo 15 verso el verso 10. El verso 10. Oiga, dice Pablo de que él persiguió a la iglesia. El verso 10 dice, "Pero por, pero por qué? Pero por la gracia, hermano, diga conmigo gracia. Ahora digo conmigo favor. Eso significa gracia ahí. Pero por el favor de Dios soy lo que soy y su gracia qué? No ha sido en vano para conmigo. Antes, ¿qué dice el apóstol? Antes he trabajado más que todos ellos. Hermano, ¿quién, ¿quién de aquí siente que ha trabajado más que todos? Levánteme la mano. Nadie, hermano. Mire, cuántos Pablos hay aquí y Pablas también, ¿verdad? Porque ya lo que viene Pablo después está complicado. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Repito, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando usted y yo hacemos algo, hermano, ¿qué nos diría el Señor? No, dice: Si yo no te hubiera puesto el querer como lo hacer, ¿qué? No lo hubieras hecho. Señor hermano. Tú, tú estás diciendo que tú hiciste esto, que tú hiciste otro, que tú hiciste esto y que nadie te aplaudió, dice el Señor. Y tú estás diciendo, ¿a dónde están los aplausos? Y, y el Señor diría, No es que no son para ti, porque yo te puse tanto el querer como el hacer para que tú lo hicieras. Eso funciona así. Por eso es que cuando usted y yo hagamos algo en esta tierra, como dice el Señor, hagámoslo por amor. Hagámoslo por amor, sin duda alguna, por amor, porque no somos nosotros, es la gracia que Dios nos da para que lo podamos hacer. ¿Cuánto podemos decir amén? Mira lo que dice Proverbios 21.31, 31. Siguiendo ese punto, Proverbios 21, 21 31. Bendito Dios, vive Cristo. El caballo, ¿qué sucede? Se alista para el día de la batalla. Oiga, ¿pero qué? Mas Jehová es el que da la victoria. Así de sencillo. El hombre alista el caballo para ir a la batalla, pero no es el caballo de pura sangre que lleva. Ni la espada que lleva, sino es el respaldo de Dios que lleva. Esa palabra es muy importante, hermano. Muy, pero muy, pero muy importante. Y te voy a hablar un poquito acerca de esto. ¿Tú sabías que alguien puede estudiar licenciatura en X? ¿Alguien puede estudiar doctorado? ¿Alguien puede estudiar aún teología? Teología y no por eso simplemente ser llamado por Dios. Y alguien, hermano, le digo algo, si es posible, puede ser que no sepa ni leer y no sepa ni escribir y Dios lo llame a un ministerio. Usted sabía que eso funciona así. Hay gente que dice, "Es que yo sé más que ese pastor que está predicando ahí, pues mire cómo habla, bien salvadoreño." Pero el Señor no se anda fija, gloria a Dios por el que estudia y saca su doctorado, gloria a Dios. Pero el hecho de que alguien estudie teología no necesariamente Dios lo aprueba para un ministerio. Aarón hablaba más bonito que Moisés, ¿y a quién levantó como Dios dice en la escritura contra Faraón? A Moisés. Si hubiera mandado a Moisés a hablarle a Faraón, todavía estuviera Moisés hablándole quizás. No le hubiera entendido tan fácil según lo que aunque yo sé que hay otro enfoque más profundo ahí. Pero esto es muy importante comprenderlo. Cuando Dios va a llamar a alguien, aunque alguien le diga al Señor, Señor, ya estudié teología 10 años, Señor. Aquí estoy, es aquí, Señor. O entonces sigue sirviendo una obra donde estás. Sigue sirviendo una obra donde estás. ¿Sí? Ahí está de honra donde está. Y viene un hermano que tal vez hasta, hasta los hermanos dice Ay, va a leer un verso y cómo se tarda. Ajá. Alguien podría decir así, qué sé yo, pero Dios que no. Y alguien dice, ok, a, a mí me place llamarte a ti para, para, para que mi gloria descienda sobre tu vida y hagas cosas grandes en mi nombre. Hermano, la soberanía de Dios funciona así. Así funciona la soberanía de Dios. Porque Él es el que respalda. Y el problema es que si alguien cree que porque alistó bien el caballo, Dios le va a dar la victoria, está equivocado. Porque alguien puede alistar bien su caballo, pero la victoria se la va a dar el Señor. Otro punto también de este, primera de Pedro 5.5. Leámoslo. Primera de Pedro 5.5. Vive Jesús. Igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestido de qué? De humildad. Diga conmigo, yo necesito ser más humilde. Y usted, pastor, también. Amén. ¿Por qué? Porque Dios resiste. ¿A quién? ¿A quién, iglesia? A los soberbios. Hermano, que mire, que, que, yo me imagino el rostro de Dios cuando veo un soberbio. Usted se imagina un soberbio que diga, hermano, yo vengo a decir que el día que yo me vaya de esta obra, esta obra se termina y agradezcan que yo estoy con ustedes que tienen una moneda de oro aquí. Dichosos ustedes, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dijeron el soberbio que hiciera, amén y bésenme la mano para que yo no me vaya. ¿Cómo cree que Dios mira a ese hombre, a esa mujer? Dice la Biblia que Dios se reiría de ellos en los el cielos y le diría, ah, ja, 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 ¿qué estás hablando tú? Se re, dice la Biblia que resiste, odia, detesta, dice la Biblia, Señor, a los soberbios. Dios detesta, dice, a los soberbios, pero mire la diferencia. ¿Y qué? Y da gracias Señor, a los humildes. ¿Alguien quiere ser usado por Dios? ¿Quién quiere ser usado por Dios? Dígalo sin temor. ¿A dónde está la fórmula? Ser humilde. Ahí está todo. Ser humilde. Ahí está todo. Ser humilde. Cuando alguien es humilde, Dios lo abraza. Cuando alguien es soberbio, Dios lo resiste y lo mira muy de lejos. Bendito es el Señor. Vamos a seguir, por favor, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 11. Porque, o sea, oiga, porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, oiga, aquí ya entramos ya en la resurrección, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen que? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que? Que no hay resurrección de entre los muertos. Hermano, la apostasía, eso no es nuevo. Eso viene desde tiempos antiguos. Gente que se levantaba contra la iglesia. ¿Cuál es el problema que estaba reprendiendo Pablo aquí? Que había un grupito que estaba diciendo que, que no había resurrección. Y de los grupos religiosos de los cuales Pablo está hablando aquí también. ¿Quién se recuerda cuál es uno de los grupos religiosos que decían que no había resurrección? Eso lo hablé yo hace tal vez unos cinco meses en el día martes aquí. ¿Quién se recuerda? Del grupo religioso que decía... Que no había resurrección le voy a dar texto bíblico mejor mateo 22 23 al 24 ahí leámoslo mateo 22 23 y 24 que la misma biblia nos diga ya lo vimos ya vio aquel día vinieron a él quienes los saduceos era un grupo religioso que dicen que no hay resurrección. <laughs> o sea que el grupo de los saduceos, ellos creían en pocas palabras que la resurrección era una falsa. Una farsa, más bien dicho, que no existía. Pero cuántos de los que estamos aquí si creemos que hay una resurrección. Claro que sí hay. Y Jesús mismo lo dijo. Y ya lo vamos a ir viendo más después. Verso 13, 1 Corintios 15, 13. Porque si no hay resurrección, repito, porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué sucede? Ah, tampoco Cristo resucitó. Entonces si los saduceos decían y afirmaban que no había resurrección de los muertos, estaban también confirmando que Cristo no había resucitado. Quiero hablar un poquito también acerca de esto, pero no enfocado en la resurrección, sino enfocado en aquellos hombres y mujeres que se burlan de usted y de mí. Cuando nosotros les decimos que estamos esperando el arrebatamiento. Usted sabía que hay gente, hay doctrinas que se burlan de nosotros cuando, dice, cuando nosotros decimos es que Cristo ya viene por la iglesia en el arrebatamiento. dice: oh, 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 oh. Hay doctrinas así. ¿Quién conoce alguna de ellas? Sí, entre muchos. Cuando usted le dice es que Cristo ya viene por nosotros y nos va a arrebatar, dice, ¡ah, qué, qué perdido estás, qué engañado estás! ¡Guau! Wow, un grupo saduceo. Nunca le dé vergüenza decir que Cristo viene por la iglesia. La iglesia palabra de vida, ¿qué estamos esperando? El arrebatamiento de la iglesia. ¿Eso es lo que esperamos nosotros? ¿Nosotros no estamos esperando la gran tribulación? Estamos esperando el arrebatamiento. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en Dios, de que muy pronto seremos levantados con poder. Pero previo a eso, la iglesia necesita seguirse santificando y sirviéndole al Señor. Esa es nuestra mayor esperanza en el tiempo que vivimos. Porque no solamente es ese grupito que la hermana dijo, hay otras sectas por ahí que se burlan del arrebatamiento de la iglesia. Se burlan sin duda alguna, pero hay de ellos, hay de ellos. El verso, vamos a ver, el verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es entonces que nuestra fe, hermano. Es que si Cristo no hubiese resucitado, los endemoniados no podrían ser libres. Las vidas de usted y de mí no hubiesen podido ser transformadas. Los enfermos no se hubiesen podido sanar. No, no tuviésemos acceso al Padre en el nombre de Jesucristo, porque no habría en pocas palabras un Cristo sentado a la diestra del Padre. más sin embargo, Él está sentado a la diestra del Padre en este momento. Qué glorioso, hermano, saber de que sí Cristo ha resucitado. Romano 19, mire, esta es la confirmación de alguien que no crea que Cristo resucitó. Aquí se mete en problema. Romano 19, vamos a verlo. Romano 19 dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Jesús el Señor significa, sin duda alguna, verdad, el Mesías, en pocas palabras, el Cristo, y creyeres en tu corazón ¿que, qué? que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Diga conmigo, si yo creo que Jesús murió y que Él resucitó, soy salvo. Pero, ¿qué pasa si alguien resiste eso? No hay salvación. Sin duda alguna no hay salvación. Vamos a, a regresar a Corintios. 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el verso 15. Dice la escritura: Y somos hallados como falsos testigos de Dios. Pero, ¿quién es falso testigo de Dios? Una persona que no cree. En la resurrección de entre los muertos o también en la resurrección de Cristo Jesús. Dice, y somos llamados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, oiga, al cual no resucitó, según ellos, ¿verdad? Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, ¿qué sucede? Tampoco Cristo, ¿qué? resucitó. aquí yo creo que quién sabe si avancemos mucho. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Leamos esos versos. Primera de Tesalonicenses 4:13 al al 18, perdón. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quienes acerca de los que duermen, que son los que ya están muertos. Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como quienes, como los otros ¿qué? que no tienen esperanza. Estoy en Primera Tesorinicense, si ¿sí? Primera Tesorinicense 4:13. Yo creo que está bien la pantalla. Dice: Repito, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos perdido algún ser querido? Que ya se fue de esta tierra. ¿Cuántos se fueron con Cristo de su familia? ¿Alguien ya perdió algún ser querido humanamente hablando? Pero se fue con Cristo. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Que no te pongas triste tanto como una persona que se le murió un ser querido que rehusó completamente. Creer en Jesús, ¿por qué? Y ya vamos a ver la diferencia hoy. Verso 14: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con quien? Con Jesús, ¿a quiénes? A los que durmieron en él. Mire la palabra. Así también dice Dios: traerá con Jesús a aquellos hombres que ya están muertos, a aquellas mujeres que ya están muertas, un día se van a levantar de entre los muertos. ¿Cuántos tienen esa promesa del Señor? Hermano, abracemos esa promesa. Pastor, yo no quiero morir, resucitar. No puede tocar. Pero el día que le toque a un familiar suyo, o que le toque a usted, como esa tormenta que está ahorita allá afuera, oiga. No se pongan nervioso, porque sin duda alguna estamos en las manos del Cordero Santo de Dios. Dale un aplauso fuerte hasta yo. Vive Cristo. <laughs> Hay poder en Jesús. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Qué sucede? No precederemos a los que durmieron. Cuando Cristo venga por la iglesia, ¿a quiénes se va a llevar primero el Señor para arriba? ¿A quiénes? A los que ya están muertos, hombres y mujeres, pero creyeron en Jesús y caminaron rectamente en esta tierra. Ellos son los primeros que se van a levantar de entre los muertos. Mire, hermano, qué glorioso. Hombres que murieron hace años se levantarán en ese tiempo. Niños que murieron se levantarán de, donde, de cualquier tipo de, de nación del mundo. Dice el verso 16. Porque el Señor mismo, oiga bien, no ángel, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué sucede? Descenderá del cielo y los muertos... En Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. El punto que le voy a hablar ahorita no se lo voy a hablar ahorita en este momento, porque sería extender. Un día se lo voy a hablar. Y yo creo que lo, lo toqué también en otro punto hace varios meses que le titulé Los turnos de la resurrección. No sé si estaría ese punto. Que los que van a resucitar cuando Cristo venga por el arrebatamiento, ¿quiénes van a ser? Los muertos. En, oiga la palabra, en cristo no, me voy, no repito no voy a profundizar mucho porque hay muchos tela que cortar ahí y los que murieron antes de cristo zacarías joel abacú isaías ellos murieron en cristo en cristo desde cuándo viene la dispensación de creer en cristo en Cristo, oye bien la palabra, morir en 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 quién? En Cristo. ¿De dónde comenzó la salvación por Cristo? Por creer en Cristo. dígelo fuerte. Después que murió y resucitó. ¿A quién le decían en el libro de Isaías cree en Jesucristo? No. Porque los que van a resucitar en ese tiempo son aquellos hombres y mujeres que creyeron que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque antes de Jesús, ¿qué dispensación estaba? Bueno, habrían muchas. La dispensación de la ley. ¿Y qué se hacía para, para ser salvo en ese tiempo? ¿Cómo era salvo el hombre en ese tiempo? ¿Le decían recibe a Cristo? ¿O cómo era el hombre a salvo en ese tiempo? ¿Cómo se salvaba el ser humano? ¿Se los quitaba? ¿Qué hacía esa sangre de los animales? Cubría. Cada año el sacerdote entraba al lugar santísimo y derramaba sangre. Allá la palabra. Y se cubrían los pecados cada año. Cada año. Por eso, si usted, cuando usted pueda leer hebreos, lea hebreos. Dice la Biblia que la sangre de los toros, de los animales, era insuficiente para quitar el pecado. Pero Cristo, dice, con un solo sacrificio, dice que hizo perfecto a los santificados. O sea que los que van a morir, los que murieron, más dicho, y ya están sin duda alguna muertos, ellos van a resucitar eh, cuando Cristo venga en el arrebatamiento. Primero, la pregunta que muchos se hacen aquí, Pastor. Y entonces, los que van a resucitar, que murieron antes del, del, de que Cristo viniera, antes de que Jesús viniera a morir, ¿cuánto van a resucitar ellos? Se lo voy a dejar en signo de interrogación. Porque les voy a dar ese tema muy pronto. Amén. Así que esté pendiente. Porque si, si me meto ahí, hablo mucho en este momento. Volvamos. Pastor, dígalo, por favor. No. Otro día. ¿Amén? Primera Tocenance 4. 17. Luego nosotros, ¿quiénes? Los que vivimos, supongamos que Cristo viniera hoy. Se levantan los muertos en en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos, oiga, los que hayamos quedado, ¿qué vamos a hacer? Seremos arrebatados juntamente con ellos, con ellos son los que murieron y se van levantando. Juntamente con ellos en las nubes, ¿para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos esperan ese día, iglesia? No hay otro evento más glorioso, hermanos, que este. Cuando Cristo venga por su iglesia, dice la Biblia que nosotros gozaremos y nos regocijaremos en aquel que hemos estado esperando. El mundo llorará y la iglesia se reirá de alegría. Hoy el mundo se ríe y se burla de la iglesia, pero en ese día van a cambiar los roles. La iglesia se reirá de gozo. Sí, y el mundo llorará de las adversidades que le vendrán. Por eso el último verso que quiero leer aquí, el verso 18, mire lo que dice. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Si alguien no se siente motivado a seguir a Cristo leyendo 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, yo no sé con qué más se puede motivar. Pero esa sería la causa mayor que la iglesia tenemos en reconocer que hoy o mañana puede ser el día de nuestro arrebatamiento. También los que, están, los que murieron en Cristo, también ser levantados con poder y gloria. A mí muchas veces me preguntan, pastor. ¿Y una persona cuando muere dónde va? Esto sí te lo voy a hablar ahorita. En el tiempo antiguo, antes de Cristo, antes de Cristo, ya bien, antes de Cristo, todo hombre y mujer que moría iba a un lugar llamado el seno de Abraham, el Hades o el Seol, depende del idioma. A ah, del Seol, en pocas palabras, el seno de Abraham. Pero en el seno de Abraham estaba dividido. Eso lo, lo habla la Escritura, está en San Lucas, lo habla la Escritura. Y dice que en el seno de Abraham estaba dividido y había una cima que dividía. Anótelo, por favor, porque yo sé que usted lo sabe. Cima con S, vaya bien, cima con S significa profundidad. En pocas palabras, un hoyo profundo. Un hoyo profundo. Y cima con C significa altura, es montaña. Repito, cima con C es altura, montaña. Cima con S es profundidad. Y dice la escritura que cuando alguien moría creyendo en Dios, obedeciendo a Dios, iba al seno de Abraham. Ahí mismo, al seno de Abraham. Pero el que moría rebelde también en ese tiempo, por ejemplo, como Coré, Datán, Abirán, Absalón, iban también al Seol. ¿Pero dónde iban? ¿Al lugar? Al lugar de tormento donde estaba el rico, dice la escritura. ahí estaban. Ahora bien, cuando Cristo vino y murió y resucitó de entre los muertos, ¿qué pasó con los hombres y mujeres que habían obedecido la, los mandamientos de Dios y estaban en el Seol, en el Hades? ¿Qué pasó con el alma de ellos? Esto lo habló David y dijo: sin duda alguna, una representación también de Jesucristo, donde Él mismo dijo, no dejarás mi alma en el Seol. David mismo lo habló. No dejarás mi alma, dijo en el Seol, aunque tenía la representación de Jesús. Ni permitirá, dijo, que mi cuerpo había corrupción, porque en el cuerpo de Jesús no vio corrupción, porque resucitó el tercer día. Pero cuando Cristo resucita, en ese momento, dice la Biblia, que también... Se levantaron aquellos hombres y mujeres que habían creído en quien, en, que habían obedecido los mandamientos del Señor. Y fueron llevados como los primeros frutos, como las primicias, por así decirlo, con las primicias. Pero ahora lo traigo el Nuevo Testamento. Después ya, ya con nosotros. ¿Qué sucede cuando alguien muere hoy en Cristo? Un hermano en Cristo de X iglesia, hombre y mujer fiel muere. ¿Para dónde va su cuerpo? lo creman o va para el cementerio y se hace un poquito de tierra así su alma para dónde va qué dijo el apóstol Pablo lo único dijo Pablo que a mí me limita para no ver al rey de gloria dijo es mi carne mientras yo estoy en este cuerpo dijo Pablo estoy ausente de Dios ausente en pocas palabras ausente de Dios pero cuando este cuerpo, dijo Pablo, deja de existir, yo estaré presente, dijo, a Dios. Mire qué glorioso, hermano. Yo no sé por qué, es que es normal, porque no nacimos para morir. Es normal que el ser humano le tenga miedo o, o expectativa, más bien dicho, a morir. Pero tú te imaginas que el día que un hijo de Dios muere, llega a la misma presencia de Dios, en el alma. Qué evento más glorioso. ¿Qué evento, hermano? Por eso que el cristiano, ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestad, nada la tiene que hacer temblar, hermano. Te, no, que te voy a matar, que no sé que, qué, que dijo el Señor. No le tengan miedo a que mate el cuerpo. El alma dijo, no se las pueden tocar. Hay que vivir confiado en Dios, que el, el Dios que nos ha dado la vida aquí, Él sabe los años que vamos a vivir. Y el día que nos toque partir de esta tierra, ¿qué sucede? ¿A dónde vamos a llegar? A la presencia del Señor. ¿Quién ha comprado alguna lata de alimento alguna vez? ¿Quién le ha visto una fecha que trae? ¿Cómo se ve esa fecha? ¿Qué dice esa fecha? Expira en mes tal del año tal. ¿A dónde tendremos la fecha de expiración nosotros en esta tierra, hermano? Usted sabía que su cuerpo y también el mío. Dios sabe cuándo tiene, expira en la tierra. No, no ponga fecha, por favor. No, no es broma. Desde el momento que un niño nace, el primer momento de su vida, ya lleva una etapa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, beep, 0. Tenemos una fecha de expiración en esta tierra. Cristianos o no cristianos, porque dice Hebreos. Esté establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero como el juicio para nosotros ya pasó en Cristo, tenemos que estar felices y contentos que el día que muramos, vamos con Él por toda la eternidad. ¡Aplausos! Nada, hermano. Si usted y yo estamos en Cristo, ciertamente como seres humanos tenemos una fecha de caducidad en esta tierra, pero tenemos una eternidad que nos espera. ¿Qué dijo, la, ¿Qué dijo el Señor a través de la escritura? La vida del hombre en la tierra, dijo el Señor, ¿cuántos son? 70, dijo. ¿Y en los más robustos? 80. Si alguien ya lleva por ahí por los 45, 50. Más allá del sol. Yo tengo un hogar. Yo no sé por. Hermano aprendamos, eh, pastor usted porque no ha vivido luto, claro que sí, cuando mi papá murió hermano yo me recuerdo que yo lloré, ay terrible pero todavía me recuerdo las palabras de mi viejito cuando antes de morir que me dijo yo ya estoy a punto de irme me dijo hoy te toca a ti, ay yo sé para dónde va dije yo, un hombre que había seguido a Cristo, hay que llorarlo pero no que sea algo extremo cuando un ser querido se va de esta tierra. Aliéntense, aliéntense, dijo el apóstol Pablo con esa palabra de que murió, pero va a resucitar. Así que usted y yo tenemos una fecha de expiración. ¿eh? Pastor, ¿y será que el Señor no nos puede dar un. no puede borrar esa fecha de expiración? Sí. En, ay, es que si toco punto, me, me tardo mucho. Pero lo voy a hablar porque la fecha de expiración suya y la mía se puede cambiar. Se puede cambiar. Escuche esta palabra. Para extenderla o para cortarla. Dígame de una fecha que se puede extender para una persona en esta tierra. Dígalo fuerte. Honra a tu papi y a tu mami, idioma salvadoreño. Honra a papá y a mamá. Mientras estén vivos, no después cuando estén en tumba ahí. Mamá, un ramo de flores de mil dólares aquí está. Y te digo que ya debe los platos en la casa. Hipocresía. Barata. Mamá, aquí vengo a pintarte la tumba de... Y no, no, te, no quiero de tierra una champita te voy a hacer. Pero aquí en vida nunca le pintó a su casa. Hipocresía. Hipocresía. Hijos, hijas bravas con sus madres o con sus padres en vida y después... Ay, perdóname, papi, perdóname, perdóname. Hipocresía porque el único que le va a escuchar va a ser el mismo. Nadie le va a escuchar. Por eso dijo el Señor, honra a tu padre y a tu madre mientras estén vivos. Y por haberlo hecho, dijo, años se te van a alargar en esta tierra y te va a ir bien. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Y el Señor mismo dijo también, ay, 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 ahí se extiende la, la vida, se extiende la vida. Pero también el Señor mismo dijo. ¿Por qué vas a andar de necio? Dijo con la mujer que no es tuya. Y por eso dijo: Se te puede acortar la vida. Esa es palabra del Señor. Un hombre, una mujer que ande buscando lo que no se le ha perdido, se le puede acortar la vida. Se le puede acortar la vida. En la Biblia hay ejemplos de hombres que no tuvieron que haber muerto en ese tiempo, no tuvieron que haber muerto. Pero por malas decisiones murieron. Uno de ellos fue el apóstol Judas. Murió en una condición. Alguien puede decir, "No, pastor, si ya está escrito, estaba que así va a venir ese hombre doblado ya." No, dice la Biblia, quien llegó a ser dice el traidor. Dios no lo obligó. Él mismo tomó la decisión de traicionar a su Mesías, al maestro. Ananías y Zafira también no era el plan de Dios que ellos murieran en esa condición que murieron. Así que tengamos nosotros mucho cuidado porque tenemos una fecha de expiración. Sí, bueno, tenemos una fecha de expiración en esta tierra anoche, como a las 11 de la noche, estaba leyendo unos versos de la Biblia. Y ese verso me llamó la atención y dice, gózate, dice, con la mujer, dice, gózate con aquella mujer, las riquezas que tiene, dice, las con ella, dice, porque es parte tuya en esta vida, dijo él. Mire, hermano, qué tremendo. Es parte tuya, dijo, lo que tiene, dijo, disfrútala, dijo, con tu mujer, dijo. Y yo estaba viendo a mi esposa sentada ahí, porque no, solo yo estaba leyendo. Entonces hay que disfrutar. Porque hay gente que junta tanto, hermano, junta tanto, tanto dinero que juntan. Que ya cuando tal vez un día le falta para expirar. Mi amor, vámonos de viaje. ¡Ah! Demasiado tarde. Mi amor, vámonos para el dealer, comprémonos un carro nuevo hoy. Y mientras vivió la esposa, siempre andaba aquel echando humo. Yo estoy aprendiendo consejos también. El otra persona, el otra persona, perdón. Otra persona no compra en avión, avioneta compra. Y el tacaño que tuvo aquí nunca compró ni siquiera una moto nueva. Sigamos, por favor. Segunda de, primera de Corintios, perdón, capítulo 15, versículo que? Yo creo que vamos a repetir el verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Oiga, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué? ¿Vuestra fe es... Bana, esa palabra ahí significa inútil aún estáis en vuestros pecados si Cristo no hubiese resucitado entonces también los que durmieron en Cristo ustedes se imaginan perecieron por eso es que cuando morimos o cuando vayamos a morir hace poco estaba hablando yo con una familia que me gozo justamente fue anoche eh, temprano perdón me llamó y me dice pastor me dice cómo está disculpe que le hable tan temprano no tranquila ya estoy acostumbrado le llamo me dijo para comunicarle que mi tal tal, tal persona me dijo murió murió se recuerda de ella ah, sí claro que sí me acuerdo de ella y en qué condiciones murió yo oh, me dijo una una situación así o sea y cuéntame, le digo yo, todavía ella estaba perseverando en Dios. Sí, me dijo una fe, me dijo aquella inquebrantable, me dijo, mantuvo su fe en Dios. Yo me recuerdo cuando mi esposa, no sé si se acuerda de ella, lo, la visitábamos nosotros, hermano, ellos no conocían al Señor más bien, más bien no, tradiciones, ¿verdad? Pero más bien no. Y ella comenzó yendo a la iglesia, comenzó yendo a la iglesia. Le estoy hablando tal vez unos nueve, diez años atrás. Y se le comenzó sembrando la semilla, la palabra del Señor. Ella murió antier. Y yo simplemente cuando me comentaron eso, le dije, Señor, gracias porque me diste la oportunidad de sembrarle la palabra del Señor a, 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 a esa alma. Ella murió. Pero qué lindo, hermano, cuando me estaban contando, mire, pastor, me dicen, ella reunió toda su familia y le dijo, miren, yo ya siento que el Señor ya me va a llevar. Y que estoy a punto ya de partir de esta, de esta tierra. Pero les indico algo: busquen a Cristo porque yo voy con Él. Hermano, en ese mismo momento murió. ¿Qué tipo de muerte es esa, hermano? <laughs> mi papá decía, y mi, pa mi papá era bastante bromisto. El día que yo me muera, decía mi papá, que traigan el, los violines, decía, que traigan los bajos, la guitarra, decía, y que hagan fiesta, decía, aquí en mi, en mi, en mi funeral, decía él. Así decía, hermano. Así decía él. Que hagan fiesta, dijo, que nadie vaya a estar ahí, dijo, chillando más de la cuenta. Que hagan fiesta, dijo, porque sin duda alguna yo voy con el Señor. Así hablaba él. Cuando una persona muere en esa condición... Se siente, se fue mi hermano, se fue mi hermana, se fue que sé yo, cualquier persona, pero a mejor vida. Terrible es que se vaya alguien que usted le esté diciendo todavía, mira, recibe Cristo. No, yo no creo en Dios. Ah, eso sí es terrible, esa es pérdida eterna. Pero en Cristo no. Cuidado con apartarse del Señor. Usted y yo tenemos la victoria en nuestras manos. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Verso 19. Si en ver, si, oiga, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Esa palabra significa digno de lástima. Digno de lástima. Oiga la palabra. De conmiseración de todos los hombres. Sin pocas palabras, Cristo no resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de quién? de los que durmieron es es hecho. Primera de Pedro 1:3. Quiero leerte ese verso bíblico. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermano, diga conmigo: Jesús venció a la muerte. Y si Él la venció, yo también la he vencido. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Él venció la muerte y nosotros la hemos vencido por su causa también. Así como lo hoy. Él venció la muerte. Por eso queda risa cuando a nosotros nos ha tocado varios eventos de eso de gente que adora la, a la muerte. Ahora se ha regado mucho eso. Gente que tiene sus altares ahí a la a, a, a una muerte blanca, que sé yo, roja, negra, diferentes colores y poniéndoles manzanitas ahí. Eso le ponen de ofrenda. Manzanas le ponen. Señor reprenda al diablo. Manzanas, candelitas, puros, diablo mentiroso. Honrando, imagínense a la muerte, pudiendo honrar aquel que venció a la muerte, que es Jesús de Nazaret. Cuando usted se enfrente a un espíritu de muerte, no le tenga temor, porque ya Jesús lo venció. Verso 21, sí, ¿verdad? Eh, ¿No se sé si iremos al 20? Repito el 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron en hecho. Verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cómo entró la muerte a la, a la, al planeta Tierra? Por Adán. ¿Qué tuvo que hacer Adán para que la muerte entrara? Pecar. Así entró la muerte por un hombre. Pero como por un hombre entró la muerte, por un hombre también entró. Entró la vida. ¿Cuántos tienen esa vida? ¿Y esa vida está en quién? Esa vida está en Cristo Jesús. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿todos qué? Serán vivificados. Esa palabra significa resucitados y también lavados. Glorioso Dios. Serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, ¿qué? Las primicias. Él fue el primero. Una vez me hicieron una pregunta a mi pastor: ¿Y por qué Abraham no fue al cielo antes de cuando murió? ¿Por qué Isaac? ¿Por qué Jacob? ¿Por qué Daniel no fueron al cielo? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que no fueron al cielo cuando murió? ¿Por qué llevan al Seol, al Hades? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué más? ¿Quién es el que entró allá al cielo para presentarse por usted y por mí? ¿Abraham? Es Cristo. Y antes de, antes de Abraham, antes de Daniel, Cristo Jesús aquí en la tierra todavía no había venido. O sea que el único que pudo entrar y, y presentarse a la presencia del Padre, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, fue Cristo Jesús. Es que todo radica en Cristo, hermano. Bienaventurado aquel hombre de verdad. Bienaventurada aquella mujer que tiene a Jesucristo como su Señor. Goces en Dios, porque lo tenemos todo en Cristo Jesús. Cristo, las primicias, luego los que son, oiga, los que son de Cristo en su venida, ya hablamos un poquito acerca de eso. Luego, el fin, hermano, un poquito de esto. Luego, el fin, dice la Escritura, pero. ¿Van a haber más resurrecciones también en el tiempo de la gran tribulación? Pastor, ¿qué está hablando usted? Dos te voy a nada más. O tal vez tres. Hay dos hombres que van a resucitar. ¿Quiénes son esos dos hombres que van a resucitar en el periodo de la gran tribulación? Dígalo fuerte. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Cómo lo, cómo lo declara la Biblia? ¿Ah? ¿Los dos qué? Dígalo fuerte. Los dos testigos. Los dos testigos vendrán, dice la Escritura, aquí en el tiempo de la gran tribulación. Y le van a dar dolores de cabeza al anticristo en ese tiempo. Pero, ¿qué va a pasar en un tiempo después? ¿El Señor permitirá que ellos mueran, mueran. Y después de tantos días. Estarán allí haciendo esa fiesta, dice la escritura, los gobernantes que mataron a los dos testigos. Pero de repente se escuchará una voz que les dirá, subida acá arriba. Y todos se quedarán expectantes, hermano, cuando aquellos dos hombres vayan resucitando después de tantos días. A una resurrección. Y está... Ay, no, no me quiero adelantar mucho, hermano. Dejémoslo ahí nada más. Porque si yo le, le, le hablo del tema ya después. Miren lo que dice el verso 24. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios, oiga bendito Dios, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Una pregunta para la iglesia, palabra de vida, porque estamos aprendiendo. Jesús se sometía al Padre. ¿Por qué se sometía él al Padre? ¿Por qué? ¿Qué honra Dios Jesús le, le, le veía al Padre? Una pregunta para los hijos que están aquí. Porque todos somos hijos aquí. Nos sometemos a nuestros padres. Pastores, que ya está viejita, ya mi, mi mamá. Oh, cuidado. Pastores que no mi, mi papá está aquí en inglés, puede. Yo le traduzco. Yo sé más que él o que ella. Oh, están menospreciando a tu madre, a tu padre. Jesús, siendo Dios, Él se sometía a su padre. Esa palabra es muy importante, hermanos. Él se sometía a, sus, a su padre. Por eso dijo una palabra a él una vez. Por esto me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él, le, lo que a Él le agrada. Así, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Leamos Oseas 13-14, para seguir avanzando más. Oseas 13-14. Foge su Biblia, abre esa Biblia ahí. Oseas 13-14 de la mano del Seol los redimiré. Ah, mire, cuando habla de este verso está hablando del pueblo de Israel que murió antes de Cristo. Antes de Cristo. Porque después de Cristo nadie fue al Seol. Nadie. Está hablando del pueblo de Israel. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, dice el Señor, yo seré tu muerte, oiga esa palabra, hermano. O oh, muerte, le dice yo, le dice, seré tu muerte. Bendita palabra del Señor, hermano. Y seré tu destrucción. O oh, Seol, la compasión será escondida de mi vista. Nunca, jamás en la vida, usted le tenga miedo a la muerte. Porque en usted y en mí opera la la vida y la vida puede más que la muerte. La luz resplandece en la oscuridad. Dáselo fuerte, Señor, en esta noche. Gloria a Dios. Entonces Jesús, le va, Jesús va a entregar ese también. Mire lo que dice el verso que leímos, verso 24: luego el fin cuando entregue el reino al Dios. Oiga. Él, Jesús, entrega el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. En el tiempo que estamos hoy trabajando en la iglesia, ¿en el nombre de quién reprendemos? En el nombre de Jesús. Cuando dijo Jesús que pidiéramos algo, ¿a quién dijo que se lo pidiéramos? Pídanse, le dijo a mi papá y a vuestro papá. Eso sí, dijo que vayan en mi nombre. Cuando papá, mira, necesito un trabajo. ¿Y en nombre de quién viene? Pedro me mandó... No sé quién es Pedro. No, el pastor me mandó. Oh, no sé quién es el pastor. ¿Y quién te mandó? Oh, el nombre de Jesús. Oh, sí, aprobado. Nunca va a otro nombre. Si no está perdiendo el tiempo. Es el nombre maravilloso, el nombre que abre toda puerta. Es el nombre que el Padre conoce. Verso 25. Porque preciso es. Que Él reine, está hablando de Jesús. Que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos. ¿A dónde? Debajo de sus pies. Y aquí, yo siento que son los últimos versos que vamos a leer. Apocalipsis 20:11 al 15. Vive Jesús. Ese día viene. Pero qué glorioso que usted y yo no estaremos ahí cuando esto suceda. El juicio ante el gran trono blanco. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Jueves. Jueves, ¿verdad? Hoy jueves. ¿Qué fecha es? 12 del año 2022. Una pregunta. ¿Cuántas almas habrán ido al infierno en este día? Eso es terrible. Hoy mismo, hoy mismo, a este, hora, a este horario que tenemos, hay hombres, hay mujeres que de repente aparecieron ahí en el infierno. Y están llorando diciendo... ¿Por qué no recibía a Jesucristo cuando me lo predicaban ahí en la tierra? ¿Sí? ¿Por qué no lo recibí? ¿Por qué jugaba con el Evangelio mientras vivía? ¿Sí? Hermano, no tomemos en juego eso, estos versos. Amigo que me están viendo por aquellas cámaras, no tomemos en juego. Porque hoy mismo puede haber miles de almas a nivel mundial que hoy fueron a conocer el infierno. Y ahí están llorando, como, de, como me dijo una vez un hombre burlándose de mí. Es que de acuerdo al demonio me dijo que me han ministrado en esta tierra, me dijo, así también ese mismo voy a tener allá en el infierno, me dijo. Si aquí fui borracho, me dijo, allá también voy a seguir tomando, me dijo. Qué ignorante es usted, le dije, usted no sabe lo que está hablando. Si la gente supiera... Cuando dice, no, es que yo voy para allá, que yo voy para allá, y para allá, allá hay fiesta, dice. ¡Oh! Desde el primer milésimo de segundo que un alma llega al infierno, de ahí comienza su destrucción, comienza su quejido, su gemido, su grito por los siglos de los siglos, y jamás saldrá de ahí. Hoy mismo, repito, hoy mismo, este día jueves. Hay miles de almas a nivel mundial que ya conocieron ese lugar y sus cuerpos ya están en el cementerio y ellos están ahí. Como también hay pueblo de Dios que ya conoció cara a cara al rey de reyes y Señor señores de señores en los cielos. Mire qué diferencia. Qué diferencia. Ya están allá con Él. Muchos ya están allá con Él. Pero vamos a ver este juicio. Y es el famoso juicio ante el gran trono blanco. Vi un gran trono blanco. Blanco ahí significa luz. Y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Y qué sucedió? Y ningún lugar se encontró para ellos. Hermano, ¿quién es el que estará sentado en el trono blanco? ¿Quién es el que estará juzgando todavía ahí? ¿Ah? Es Cristo. ¿Cuántos tenemos un Cristo de compasión en este momento? Usted le pide, Él le da. Usted le dice, Estoy en aflicción. Él le da fortaleza para que siga adelante. En ese tiempo, hombres y mujeres, almas, se presentarán delante de Él, rogándole por misericordia. Y misericordia en ese tiempo ya no habrá. Ya no habrá. Ya no habrá, por eso es que todo aquel hombre y mujer que un amigo, que una amiga, que una persona en conversa lo, lo quiere apartar del Señor, que se dé cuenta que el mundano no pierde nada. El mundano está en condenación y va a condenación si no se arrepiente. El que pierde es usted y yo que somos hijos de Dios. El mundano no pierde nada. Conseguirle jalando a la cerveza, él no pierde nada. No, es que yo nunca he ido a una fiesta. Yo no, no, es que usted no pierde nada. Dígale al el mundano. Yo sí pierdo mucho. No, es que qué barbaridad tú ya tienes 18 years. Y no, nunca has ido a una fiesta. Nunca has ido a un, a, 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 a un club No, dígale. Yo estoy escrito en el libro de la vida. Si sí, para allá voy con Cristo. No, pero yo voy a las fiestas y si no me dejan ir, pues por la ventana me salgo en la noche. Sí, así hablan muchos. No, eso de estar solo con una mujer que ha aburrido. Sí, ¿No? mira yo, cuatro. Así hablan muchos hombres. Sí, pero va a tener no solamente cuatro, sino siglos de siglos siendo tormentado en el, en el lago de fuego. El hombre sin Dios no pierde mucho. Bueno, pierde la vida eterna sin duda alguna con Cristo. Pero como no la tiene, es ignorante de ello. Que no, dele, no, no, no nos dislumbre cuando el mundo nos quiere ofrecer algo. Que no nos dislumbre. Somos de Cristo Jesús. Repito el 11: Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Pastor, ¿y los pequeños quiénes son ahí? Pastor, ¿y quiénes son los, los grandes que aparecen ahí? Tú sabías que en este tiempo que vivimos, un niño de, voy a atreverme a decir, hermano, de 12 años ya sabe discernir entre el bien y el mal. E incluso algunos niños de esa edad están matados. Sí, algunos niños de esa edad ya han matado gente. ¿Y qué dice eso? Que son personas que si no se arrepienten. Tienen también un lugar en el, en el trono blanco. Tienen un lugar. Y aunque está hablando también de jerarquía, de reyes, más adelante también, también está hablando de edad. No, pastor, yo tengo 15 años, 16, 17 años, pastor. Todavía 18, todavía Dios no me juzga si yo peco. ¡Oh! ¡Qué equivocado! Ya sabes que cuando hay fuego ahí y si metes el dedo... Te va a quemar. No, pastor, yo no sabía que fornicar era malo, sí, pero antes de, de cometer el pecado, la conciencia te decía no lo hagas, no lo hagas, no lo haga. Esa era la conciencia del Espíritu Santo mismo avisándonos que estábamos, que alguien pudo haber estado en algún tipo de, de dificultad, porque el Espíritu Santo está con nosotros, pero también el mundo tiene conciencia. ¿Tiene conciencia? Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, que son condenados o castigados. ¿Quiénes? Los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Cómo? Hmm. Según sus obras. No hay nada escondido para Dios. No, hermana, hermano, hagamos este pecado, pero que nadie lo sepa. Te prometo que nadie lo va a saber el día que lo hagamos. Tranquilo. Hay gente que nunca nadie se dio cuenta de lo que hizo. Lo hizo y nadie se dio cuenta. Ni se arrepintió para con Dios. Allá en ese día aparecerá ese archivo. Tal pecado en tal fecha no se arrepintió y no se apartó de ese pecado. Condenación se pecó, se arrepintió y se apartó. No aparece ese archivo en, esa, en ese libro. Mire, mire qué lindo el arrepentimiento, como dijo Isaías 1: aunque los pecados hayan sido lo más sucio en Cristo Jesús, sin duda alguna, tienen perdón. Tienen perdón. El problema es cuando hay un pecado que fue, se ejecutó, se cayó y se siguió practicando a escondidas. Ese es el problema. Ese es un problema grande. Porque hay gente que dice, no, yo soy tumba a mí nadie va a saber lo que, lo que hicimos. Sí, pero Dios sí lo sabe. Ay, bendito Dios. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que habían. ¿A dónde? En él. Hermano, cuando la Biblia habla de mar, anota por favor, está hablando de abismo. Mar es abismo, es profundidad. El mar esconde unos secretos tremendos. Tremendos. No solamente está hablando de la gente que murió en el mar, sino que está hablando también de almas que, estarán en los, que están en los abismos. Las prisiones eternas allá en el Hades. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte, oiga, y la muerte, hermano, la muerte tiene los suyos. Mm. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. En este momento, una persona que está en el infierno, ¿qué tortura estará experimentando? Es que, es que so, somos cortos para entenderlo eso. Porque no estamos ahí, en la misericordia de Dios. Somos cortos. ¿Qué, ¿Qué llorará un alma ahí? ¿Por qué no respeté a mi esposa? ¿Por qué no respeté a mi esposo? ¿Por qué no respeté a mis padres? ¿Por qué no respeté a mis autoridades? ¿Por qué hablé mal de mi hermano? ¿Por qué ofendí a mi hermano? ¿Por qué esto y nunca me arrepentí? ¿Por qué esto y otro? Preguntas sin respuestas. Preguntas sin respuestas. Que nadie las podría decir. Porque son millones de almas las que están ahí. No es una, son millones. Son millones. Cuando yo miro hombres que están condenados a muerte aquí, yo solo me pongo a pensar este hombre, esta mujer que fue condenado a muerte. Un día era un bebé y su madre lo, lo abrazaba y le decía, este es mi hijo lindo, mira qué lindo. Y el hijo, la hija se reía y todo, y lo acariciaba a su madre. Lo cuidaba. Una madre sabe, un padre sabe, ama a sus hijos. Pero ese hijo fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y al final en su etapa mayor, él comenzó tomando decisiones. Decisiones que lo llevaron a estar en el lugar donde está, encuentra hoy en una prisión condenado a pena de muerte. Así también, Dios. Todos somos seres humanos y Dios nos dio la vida a todos. Pero cada alma, cada ser humano va a decidir si estar con Él en los cielos por toda la eternidad o estar en un infierno y lago agua de fuego por los siglos de los siglos. Esto es decisión personal de cada ser humano, lo que me están viendo aquí como que me están viendo allá también, es decisión personal. Personal. Porque fuera de Cristo, sin duda alguna, nadie puede tener vida. Nadie. Alejado de Cristo nadie puede tener vida eterna. Tampoco paz. Y la muerte, estoy en el verso 14. Y la Sí, verso 13, perdón. Y la muerte y el Hades, ya le dije el Hades, entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, que es una entidad sin duda alguna. ¿Qué pasó? Fueron lanzados al lago de fuego. Oiga, ¿quiénes son los primeros que van a llegar al lago de fuego? ¿Quién? La muerte y el Hades. ¿Quién entró primero por el pecado? Por el pecado. Cuando Adán pecó, ¿quién entró? La muerte. El primero que entró a la tierra, así, después del pecado, será el primerito que también va a inaugurar ese lago de fuego. Ahí esa muerte bandida no va a estar atormentando a nadie. Ella misma va a estar siendo atormentada. Ese espíritu inmundo de muerte. El Señor, reprende ese espíritu. Y la muerte y el ADE fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Qué sucede? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué ese hombre fue lanzado al agua de fuego? Porque en la tierra, en vida, decidió seguir a Satanás, decidió seguir a Satanás y a sus demonios y a los deseos de este mundo. Como yo te hablé hace poquito, que en esta vida ningún amigo te va a dar la vida eterna. Incluso ni el pastor te va a dar la vida eterna. Ni tu papá ni tu mamá te va a dar la vida eterna. Sino la decisión personal que tú tomes y que yo tome para seguir a Cristo, eso va a conllevarte a la vida eterna. Si perseveramos hasta el final. Muchas veces creemos. Que tenemos mucho tiempo para decidir. Usted y yo ya decidimos en vida, gloria a Dios, porque somos salvos en Cristo. Usted y yo ya, ya somos salvos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? El problema es para, para aquel que está meditando, no es que más después yo busco a Cristo. Es que en la iglesia todos son hipócritas. Es que en la iglesia no me toman en cuenta, comenzando por el pastor. ¿Qué importa que el pastor no te tome en cuenta? Lo que importa es que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa que tu nombre y mi nombre esté escrito en el libro. Eso es lo que interesa. De qué interesa que el pastor te ande como que es chinchilín ahí y, y no estés escrito en el libro de la vida. Lo que importa es que tu nombre esté ahí. Eso es lo que interesa. Que Cristo te reconozca como, su, como, como hijo, como salvado en aquel día. O desde llama bien dicho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces hay, hay iglesias que son como una guardería. ¿Y por qué ella no va, hermano? No, es que la hermana Silvia me ofendió. ¿Y por qué ella no va, hermana? No, es que el pastor ya no me pone a dirigir. ¿Y por qué ella no va, hermano? No, es que ya no me, no me involucran en ningún grupo de, de nada. Mejor hasta más descansa. Guarderías. Guarderías de niños. Por eso dijo el Señor en su palabra, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿qué? El reino de los cielos sufra violencia. Y solamente los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos no se trata de niños, infantilidades, de decir, ah, estoy resentido porque no. Se trata de gente comprometida con Dios y con una mentalidad fría que sabe que el Señor le dijo, puesto pues los ojos en Dios, Jesús de Nazaret, que es el autor y consumador de nuestra salvación, porque el día, el día viene. Donde tu fecha y mi fecha va a expirar, va a expirar, que Dios nos añada 15 años más o más si es posible, de, de, la, de la fecha que tiene la lata, o la, 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 la tinaja, sería más bien dicho la tinaja, que Dios nos dé más años, pero de que vamos a expirar en esta tierra, vamos a expirar. Y que el día que expiremos en esta tierra, podamos decir, Señor, gracias porque me gocé en esta tierra, Señor. <laughs> y ahora voy a una eternidad contigo. Termino con estas palabras. Cierro mi Biblia. Haciendo un resumen general de cuando Cristo entregue el reino. Y las almas lleguen ante el trono blanco. No la iglesia. Está hablando de inconversos que llegan ahí. Donde el Señor se cumplirá aquella palabra que dice. Escrito está. Ante mí se doblará toda rodilla. Tú sabías que ahí en el trono blanco muchas rodillas se van a doblar. Señor, ten misericordia de nosotros. Perdónanos. Reconocemos que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo. Perdónanos, Señor, perdónanos. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando Jesús mismo diga, malditos, apartaos de mí, no os conozco. El Evangelio es así. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. El Evangelio se trata. Desde el momento que Dios te dio un, un pase para caminar en esa carrera, se trata de decirle al Señor: Señor, yo quiero terminar esta carrera en victoria. No me quiero salir de esta carrera por nada del mundo. Por nada. De eso se trata el Evangelio. En el nombre de Jesús, Padre. Agradezco la oportunidad que me das. Primeramente a mí de haberte, Señor, conocido, de, de oh, me dicho de que tú me hayas alcanzado, porque fuiste tú el que me alcanzaste. Te doy gracias, Señor, por haberme perdonado toda la multitud de pecados, por haberme limpiado con esa sangre preciosa, por haber sepultado en la profundidad de la mar todos, Señor, mis pecados. Y hoy mi nombre, Señor, está escrito en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, porque no iremos a condenación a aquellos que te hemos recibido y caminamos, Señor, en esta tierra de tu mano. Sabemos que estamos en el proceso, Señor, porque aún seguimos luchando en la carrera que nos queda por delante, pero tenemos al Espíritu Santo que nos consuela y nos dirige para no quedarnos en este camino. Oramos, Padre, por aquellos hombres y mujeres que no han querido reconocer a Jesús como Señor y Salvador, como también oramos por aquellos que han, lo han recibido, pero no han sido, Señor, no han sido, Padre, tocados, movidos aún, Señor, para ser agradecidos y buscarte, servirte, amarte y obedecerte en esta tierra. Oro también por ellos, para que antes de que sea demasiado tarde, ellos, Eterno Dios, al igual que todo tu pueblo, Te busquemos de corazón. Porque el reino de los cielos sufra violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Que en medio de esos violentos estemos nosotros, en medio de esos aguerridos estemos nosotros. Que terminemos nuestra vida en esta tierra en victoria, oro, señor, para que todo tu pueblo permanezca estable, permanezca fiel y firme, sabiendo que quien lo llamó a la salvación no fue el hombre, sino que fuiste tú, Señor. En Cristo Jesús lo creemos. Amén. Y amén. Lo